más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Sí, pero creo que estás. Listo, estamos bien. Siempre es un placer. La última vez fue con cervezas y, claro, y todo, pero bueno, la situación ha cambiado y ahora tenemos chance de hacerlo desde lejos. Y bueno, que sigan estos momentos de reflexión y compartir con la banda estas ideas, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos. Bien, pues ya estamos en vivo en Facebook Live también, entonces vamos a darle inicio a la plática. Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, a tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Gracias a los patrocinadores para hacer posible este espacio, a Ángulo de Mayoreo Cerámico, Firenze Pisos y Muros, Aquaprint y Muebles e Inmuebles del Sureste. Hoy tenemos un invitado especial, bueno, perdón, un servidor, el arquitecto Ken Sánchez, Javier Alonso, vamos a estar con ustedes. Hola. Y tenemos como invitado especial a Chente Tapia de Güeyes Estudio desde Monterrey. Bienvenido, Chente. Gracias, amigos. A todo dar. Oye, pues bueno, Chente, es un gustazo tenerte aquí con nosotros y estar conectados contigo, Mérida, Monterrey. Saludos afectuosos a Moy también. Saludos a Moy también, que ojalá nos esté sintonizando ahorita, y a toda la banda de Güeyes. También un saludo especial a Adela, que en un principio nos conectó con ustedes desde que nos conocimos y bueno, ¿no? Se ha generado una dinámica padre. Chente, para la gente que nos va sintonizando y entrar un poquito en contacto con ustedes como oficina, Güeyes Estudio, ¿hace cuánto tiempo se fundó? ¿Cuál es un poquito la filosofía de ustedes, la manera de hacer arquitectura? Mira, nosotros empezamos en el 13. En el 2013 empezamos a trabajar estos proyectos. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. En el 2013 empezamos a hacer como una serie de experimentos y a partir del 2013 un estudio que ha sido como una especie de experimento vivo donde intentamos hacer proyectos con un poco de experimentación, y esa experimentación nos ha llevado a conocer a mucha gente de distintos rubros. Hacemos proyectos de arquitectura principalmente y diseñamos algunos conceptos y hemos tenido algunas interacciones con gentes que no tienen que ver con la línea de arquitectura,
y eso nos ha abierto algunas brechas de trabajo colaborativo muy interesante. Entonces, ese es poco lo que hemos estado como trabajando, y la filosofía parte de esta lógica de, pues, todos los temas de construcción no dependen de un solo individuo. O sea, para que esas cosas pasen se requiere como un grupo especializado de personas, desde el peón, claro, y no sé quién, y eso nos ayuda muchísimo a ir entendiendo que siempre debes de colaborar con alguien, siempre debes de transmitir ideas, y que esas ideas, es muy bonito cuando de lo material, como de lo lógico, de lo racional, vas a estas partes como intangibles, más de concepto, de idea, de significado. Claro. Entonces, nos gusta muchísimo esa línea, y hemos descubierto que en otras especialidades también se juega un poco con eso, ¿no? ¿Cómo le haces para esta idea abstracta que se pueda materializar, y esa materialización tenga un significado? Entonces, ha sido muy lindo el trayecto de estos, pues, que son 7 años experimentando. Ha pasado mucha banda por el estudio. Claro. Muchísima gente con la cual hemos aprendido muchísimo. Entonces, ese es un poco el paréntesis rápido de lo que hemos estado trabajando. De lo que han estado haciendo, ¿no? Y creo que cabe recalcar, gente, que, bueno, ustedes consideramos un estudio preocupado por su ciudad, y derivado de esa preocupación han venido proyectos muy interesantes que han hecho, que, bueno, convencionalmente no son los proyectos arquitectónicos normales, ¿no? Y se han convertido en proyectos que permean a gente en otros estados, que generan espacios de reflexión, que nos hacen preguntarnos qué es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, ustedes frecuentemente generan estos espacios de crítica, reflexión, pero sobre todo de acción, para que todas estas ideas no se queden en eso, ¿no? Y es lo que hablábamos hace ratito, la acción como resultado después de pensar qué está sucediendo con lo que hacemos. Si podemos entrar un poquito en contexto, gente, ¿qué está sucediendo en Monterrey ahorita a nivel ciudad para ver de dónde salen estas preocupaciones y esos proyectos de los que vamos a estar hablando hoy? Mira, y me voy no solo como a lo que Monterrey es ahorita. Monterrey ha sido este lugar que para mí es un segundo hogar. Esto es donde me formé, donde tenemos la fortuna de estar haciendo como gran parte de nuestra práctica profesional, y donde hemos empezado a conocer a gente muy interesante que nos estimula y nos reta y que nos inspira muchísimo. Entonces, pues al final de cuentas, esa es como nuestra interfase con la vida real. Y esta interfase nosotros la cuestionamos muchísimo. Y en distintos foros y en distintos medios hemos estado intentando hacer como reflexiones sobre ciudad. Y desde el inicio, fíjate que una de las intenciones de Güeyes era cómo, o sea, una hipótesis era cómo sí le hacemos para hacer un proyecto de estudio que se dedique a hacer proyectos sociales. Esa era como una de las premisas sociales. Y la verdad es que durante el primer año aprendimos muchas cosas reveses. Sí. Y el tipo de proyectos, entramos y salimos a ese tipo de iniciativas de proyectos sociales. Y luego también uno de los entrenamientos fundamentales es, ¿acaso no toda la arquitectura debería de tener como ese carácter social siempre? Es un propósito, así es. Entonces, también, pues, en esas reflexiones y en ese conocer a distinta gente que nos ha estado retando, empezamos a compartir dudas más que certezas. Entonces, al momento que empiezas a compartir dudas, empiezas a encontrar afinidades con ciertos grupos, y se han espacios de reflexión, y más que dar respuestas habíamos estado como criticando, ¿no?, nuestro entorno inmediato, y esto ha llevado como a un análisis de raíz, ¿no? Okay. No nos interesa estar como criticando los síntomas, ¿no?, de que la calle está gris, no hay árboles, no, más de que sí. O sea, ¿por qué estamos así? Y claro, estamos así, entonces, ¿qué se puede hacer y cómo le podemos hacer?
Estamos hablando que el área metropolitana de Monterrey se ha expandido brutalmente desde 1980. La cantidad de población ha crecido muchísimo. Entonces, pues hemos estado como pensando en eso, cómo se hizo la ciudad y qué se pudiera hacer hoy inmediatamente para empezar a revertir esas cosas con las cuales no estamos de acuerdo o esos síntomas, cuáles son esos problemas estructurales, ¿no? Y lo que habíamos empezado a hacer, y eso lo empezamos a hacer hace como 4 o 5 años, es una serie de espacios de textos de reflexión. Creamos un proyecto que se llamaba Pliegos W, que hacer una red de pensamiento y crítica, y era como un interés muy, muy, muy genuino, y además era como este experimento, ¿no? Es como siempre tuvimos, yo en lo particular siempre tuve la inquietud de vivir, y pues nunca te avientas y te tienes que buscar como un pretexto para hacerlo, ¿no? Y claro, es súper distinto en el momento que tú publicas algo y está ahí impreso y las palabras están ahí, ya no escribes cualquier cosa, porque esa difusión te hace que te vuelvas más consciente de lo que estás escribiendo, las estructuras. Claro, claro. Era de reflexión como valor en muchos de los que participamos en este proyecto. Claro, de alguna manera te comprometes con las palabras que mandas a todos lados, ¿no? Te responsabiliza, cara. Te responsabiliza de una manera abismal y es un reto que tienes que afrontar. Y era este experimento donde cada 2 meses, cada 3 meses, lo que hacíamos era imprimir 5 pliegos de papel tamaño 4 cartas por los 2 lados, y cada pliego tenía entre 8 y 10 textos. Estos textos se generaban a través de una red de colaboradores que cada quien iba lanzando. Oye, yo invito a fulano y fulano invita a alguien más, el tema sí es tal, y como el tema es tal, entonces podríamos invitar a tal, y de repente teníamos colaboradores muchos locales, gente de México, y de repente se empezó a abrir la red a gente internacional, gente de distintas ramas, no era únicamente arquitectura, porque el pretexto de la ciudad te da para hablar de cualquier cosa. Y claro, y también algo que nos empezó a pasar es que pues ese proyecto, que era sin fines de lucro, con una distribución gratuita, la distribución era impresa y mano a mano, se empezó a convertir en un monstruo y en una responsabilidad abismal, ¿no? Claro, el niño creció de alguna manera. Y el esfuerzo de hacer eso y tener el estudio y nos empezó a ganar al grado de que primero los sacábamos cada 3 meses y luego cada 4 y luego cada 6 y luego decíamos, bueno, si sacamos uno al año ya la llevamos de gane. Y en claro, 3 años sacamos 8 publicaciones. Okay. Y todo el último año estuvimos viendo cómo revivir ese proyecto y no habíamos encontrado la manera, y pues ahora está como brinco a lo virtual, revivió en otro proyecto experimental y empezaron a salir como cosas distintas, ¿no? Con un formato distinto, con una lógica distinta. Pero con un propósito muy similar, ¿no? El de comunicar esta inquietud y generar reflexión en la gente igual. Ahora, este proyecto nuevo que mencionas, Chente, es Esporas. Esporas, este nuevo documento que una serie de, o llamarlo un conjunto de textos que escribían diferentes personas en diferentes lugares, por Esporas maneja otra dinámica, ¿no? Fíjate que hace rato estaba pensando qué es Espora. Espora, a final de cuentas, se ha convertido en un grupo de reflexión y en un conversatorio. Nos juntamos un grupo de personalidades que nos fuimos conociendo, ya sea en proyectos, en la academia, en Pliegos W o en algunas otras redes que tienen que ver de alguna manera con pliegos, con huellas, con proyectos, con academia. Está el arquitecto Armando Chávez de la Ciudad de México, que fue director de Luis Barragán y ahorita está haciendo un magnífico proyecto de restauración del Nacional Monte de Piedad.
Está Eduardo Ramírez, que no es arquitecto, y él tuvo una publicación que se llamó Velocidad Crítica. Sí. Está José Borrani, que tiene un estudio de estudios energéticos, manejo de agua y diseño de paisaje, entendiendo el paisaje como una herramienta para englobar todas esas prácticas. Y hay varias bandas del estudio, como Dani, como Javi, Moy se involucra, y prácticamente es un conversatorio que hacemos los viernes a las 9 de la mañana, y empezó como este espacio para compartir inquietudes. Así es como... Claro. Siempre está, oye, pues, ¿qué es? ¿Es un grupo de lectura o es un...? Es un club de todo. Es un club de todo, ¿no? Ahora, ¿por qué es Foras? Digo, Pliegos está bastante claro. Era un documento que, bueno, despegabas de un clip y salían diferentes pliegos con estas reflexiones. Pero, Esporas, ¿por qué, gente? Fíjate que la idea de la espora es muy similar. La diferencia es que ahora es virtual, ¿no? Es como es esta pequeña semilla que va a explotar y que esperemos que llegue a ciertos lugares, que se va a estar moviendo en medios digitales. Esto no lo vamos a imprimir. De hecho, al día de hoy creo que la herramienta en la cual se ha movido es principalmente WhatsApp. Y ok, buenísimo. Lo hemos publicado en Facebook o en distintos lados. Y más bien es este experimento que está buscando tierra fértil, ¿no? Para poder crecer. Germinar y crecer. Qué buena onda. Qué bueno, pronto estaremos compartiéndolo también para que la gente, estamos hablando de este documento, de estas reflexiones que dices, Chente, compartirlas con la banda, ¿no? Y que lo tengan disponible, lo encontrarán, pues ya veremos la manera de compartirlo, si no, un link de descarga, una cosa así, ¿no? Ahora, Esporas, como ejercicio de reflexión, pues bueno, y W Pliegos igual, pues han resultado bastante bien y generan este tema de las dudas y las reflexiones. Y de ahí se pasa a la acción, ¿no? Esta parte tan importante de no quedarnos como arquitectos, que nos encanta platicar de la ciudad y cómo salvar, como decías, las calles grises y sin árboles, pero ir más allá. Y bueno, de ahí sale este otro proyecto que se llama Microjardines. Correcto. Sí, ese fue un punto, y también ha sido el resultado de una serie de colaboraciones con José Borrani de Global Sustainable Solutions. Ok. Con él hemos hecho y hemos tenido como, la verdad es que un grato de conocerlo y de colaborar con él. Yo creo que en los últimos 2 años el 90% de los proyectos casi los hacemos en colaboración con ellos. Sí. Y hicimos un proyecto donde hicimos un techo verde que le llamamos el Jardín Secreto. Y no tienes idea la cátedra y los aprendizajes que hemos tenido de parte de él, de cómo replantear y cómo repensar el medio ambiente, el entorno natural, la idea de las ciudades, la idea de los jardines. Entonces, entre las reflexiones con él ejecutando el proyecto, muchas sí. veces cuando estás haciendo un proyecto a veces empiezas a descartar ideas porque no hacen sentido para el encargo específico o para los retos específicos. Pero no, okay. no surgen ideas ahí por ahí que se quedan como a un lado. Y dentro de esas reflexiones nosotros a veces compartimos algunas de ellas en clase, con los alumnos. Nosotros damos clase en el TEC de Monterrey. Y varios alumnos les interesó, nosotros estuvimos como trabajando en esto y se empezó como a crear esta idea de, pues, ¿qué pasaría si pasamos de estas reflexiones a, pues, ya empezar a transformar la ciudad? A darle acción, ¿no? Y a través de proyectos desde abajo, ¿no? No estos macroproyectos, sino sí. como puntuales, pequeñitos, que sí podemos controlar, que pudiéramos hacer cualquiera de nosotros. Y el tema era cómo relacionas eso como con proyectos estructurales que tengamos en la ciudad. Entonces, le hemos estado dedicando como 6-7 meses a este proyecto que se ha venido gestando desde hace 2 años. Ok. Y ahora ha encontrado tierra fértil para empezarse a desarrollar. Ahora bien, este proyecto, creo que cabe recalcar, gente, que como intervención del espacio público,
Es divergente en la tendencia normal, ¿no? La tendencia normal del espacio público es para que la gente lo disfrute. Pero esta otra tendencia en la que desarrollan este proyecto de microjardines es más hacia el contexto natural, hacia los insectos, hacia los animales, y de ahí derivan precisamente los diferentes tipos de microjardines y partes de este proyecto, ¿no? Sí, fíjate que hemos visto que también hay mucha gente que nos inspira y nos reta. Me gustaría platicarles como de algunos proyectos específicos que están sucediendo aquí antes de entrar como a ese tema de ¿para quién son los microjardines? Sí. Por ejemplo, se han desarrollado tres guías, una guía de árboles que diseñó, que es un documento que hizo Osvaldo Zurita. Una guía de flores silvestres y una guía de mariposas, y todo es como investigación local, ¿no? Y para nosotros eso es como información de muchísimo valor, porque resulta que a veces no hay tanto conocimiento de los entornos inmediatos, ¿no? A veces sabemos más de lo que está sucediendo, okay, de lo que está sucediendo aquí en tu patio, en la parte posterior. Claro, porque no se documenta. Caray. Ahí, ¿me escuchan? Ahí, sí, se pausó tantitito, pero sí, adelante, gente. Y ese tipo como de proyectos y de reflexiones, la verdad es que nos inspiran muchísimo. Hay otro proyecto, estos proyectos en realidad no son proyectos para diseñar cosas, más bien son como un entendimiento del entorno natural. Ok. Y hay una serie de movimientos muy interesantes que han estado pasando de cómo hacemos para poder reforestar la ciudad. Entonces ya hay todo un grupo en Monterrey que está encargado de, oye, ¿cómo le hacemos para entender que hay que transformar nuestro contexto a partir de una reforestación inteligente? Hay una serie de proyectos de qué hacer, de inversión en parques, donde estos parques se empiezan a transformar y empiezan como a subir de calidad. Okay. Muchas de esas iniciativas también están centradas en cómo le hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, estuvimos pensando nosotros qué podíamos aportar en ese rubro, y pensábamos que faltan una serie de proyectos específicos como que nos ayuden a resolver algunos problemas estructurales que también tenemos, que no necesariamente somos conscientes, y que nos van a beneficiar de una manera casi como de tangente. ¿Pero a qué te refieres con los proyectos, con los problemas estructurales, como sociedad o como infraestructura de ciudad? Un poco las dos, porque van... Ya. Relacionadas, tenemos que entender este sistema como simbiosis. Algunas, no sé, hay una serie de dudas, ¿no? Monterrey llueve y se inunda cada vez. Y entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? No hemos entendido el manejo del agua de la ciudad, ¿no? Entonces, okay. La solución de esos proyectos ha sido hacer una serie de presas rompepicos con una inversión súper alta, pero seguimos cada vez más construyendo y aventando el agua a la calle. Entonces la cantidad de agua que sigue en la superficie y que va a terminar a los drenajes pluviales que antes tenían otra carga, pues no lo hemos resuelto, ¿no? En vez de estar infiltrando el agua al subsuelo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos empezarle a dar la vuelta como con proyectos pequeños a estos problemas? Tenemos temas de calentamiento, tenemos temas de contaminación de aire. Entonces veamos cómo sumas, ¿no? Parecen estos proyectos muy lejanos y que no pudiéramos hacer nada, ¿no?, al respecto. Ok. Microjardines, la verdad es que son pequeños jardines que intentan dar un servicio ambiental. O sea, más que estén diseñados para las personas, estamos pensando en dar un servicio ambiental. Entonces, ese servicio ambiental al día de hoy lo tenemos catalogado en cuatro rubros. Uno son jardines de polinizadores, otros son jardines que van a estar enfocados más al tema de las aves, otro va a estar enfocado más como al manejo del agua, y el último va a estar más enfocado a las islas de calor. Y okay. Son estos proyectos que creemos que también son necesarios,
porque no nada más reforestar, la naturaleza siempre vive como en simbiosis y hay como múltiples ecosistemas y a veces como creemos que todo se va a resolver solamente plantando árboles, obviamente se necesitan los árboles y no hay que dejar de hacer ese gran esfuerzo que están haciendo todos, pero también hay que complementar desde otros ir más allá. Ir más allá. Claro. Y también los árboles tienen como ciertas escalas y ciertas alturas y ciertas condicionantes que a veces no son factibles tenerlos en la ciudad en ciertos puntos específicos. Sí. Los cuales podrían utilizar estos otros pequeñas fracciones de jardines que sumen al impacto ambiental que hagamos en total. Entonces, este es este proyecto que ha surgido como un experimento y pues vamos a intentar hacer este proyecto como open source de diseño de microjardines y compartir una serie de guías, abrirlas al público para hacer, intentar transformar el área metropolitana de Monterrey. Ese sería como el sueño, ¿no? Y pues ahora, para entender, Chete, la escala de un microjardín y entenderlo dentro del diseño open source, del diseño colaborativo, del diseño que también no es tanto un diseño arquitectónico en la manera convencional de hablarlo, sino un tipo de autoconstrucción con esta dirección de recuperación ambiental dentro de la ciudad, ¿no? ¿Cómo podemos entender físicamente cada uno de estos? Me decías que tienen cerca de 4 microjardines por terminar en Monterrey ahorita. ¿Cómo les va con eso? Están por empezar. Okay. Ya los tenemos identificados, ya están en proceso de gestión y ya estamos a punto de arrancar con ellos. Mira, ese fue como uno de los puntos de partida, ¿no? O sea, la gestión de microjardín. Y creo que hay como ciertos estigmas que teníamos que cuestionar de fondo, al menos en el norte de la ciudad cuando se habla de un jardín. Se habla como de estos lugares bellos que tienen como una función ornamental. Entonces, como empezamos es, a ver, entonces, ¿qué sí es y qué no es un microjardín? ¿No? Claro. Entonces decíamos, mira, pues, un microjardín no es algo ornamental, sino ayuda a sumar a un ecosistema específico, no es un microjardín. Un microjardín no es un pocket park, es los microjardines caben adentro de los pocket parks, pero en realidad estamos pensando en una escala como más pequeña. No es un huerto, no es un vivero, no es una hortaliza, no, porque esos tienen como un fin de beneficiar al ser humano casi de manera directa, ¿no? Yo planto para... Okay. Claro, sí. No es un parque, no es plantar un árbol, no es arrear una reata con un árbol. Entonces, no, también estuvimos pensando que no debe ser un tema de monocultivo. Los monocultivos empiezan como a atraer a ciertas especies específicas y de repente eso genera como ciertas sobrepoblaciones o desequilibrios. No son tan diversos. Y cuando nos fuimos al tema de la escala, al día de hoy lo que vamos a prototipar son microjardines de entre 10 y 20 metros cuadrados. Y estamos haciendo todo un proceso de investigación de cuántas especies, qué especies, más o menos cómo debe ser el diseño del sustrato. Y donde empieza a tener un valor relevante con la especialidad de urbanismo, arquitectura, es que un microjardín no se trata de ponerlo en un área verde, más bien para hacer un microjardín con el concepto que nosotros estamos planteando es, debe ser un espacio inerte, Claro. Si hay concreto, mejor. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a recuperar. Claro, a actuar. Exacto. Entonces, empezamos a poner como una serie de condicionantes de qué sí es, qué no es. Ahorita estamos diseñando como una especie de evaluación de, oye, pues seguramente habrá algunos casos de que exista, que no exista, pues es mejor que exista. Pero entonces este va a ser como grado 1. Sí. ¿Y qué significa? Pues es grado 10, güey, este lo logró. Logró vencer toda la adversidad. Okay. Tú partes de que ese microjardín se inserta en un entorno ya construido, implica una demolición. Y esa demolición implica como una interacción entre albañilerías y soluciones ya como un poquito técnicas pragmáticas. Más constructivas. Más constructivas. Entonces, ahí es donde entra esta guía que tiene que ser, oye, pues, platicaba a José Borrán y me dice, a mí me impresionan los maestros que ponen persianas.
porque llegan con unas cajas así impresionantes, porque hacen siempre lo mismo, ¿no? Es constante su trabajo y ya han identificado las 40 problemáticas. Entonces llevan herramientas para, porque saben que una de esas 40 las van a tener. Entonces traen la brocha para resanar, traen el taladro de madera, el de concreto, el de barro, el de no sé qué. Entonces decíamos, lo ideal sería poder empezar a robustecer este mecanismo para que llegues como el instalador, ¿no? Es decir, llegas y con pruebes. Y hacerlo rápido, concreto. Hemos estado como intentando costear, ver cuánto va a llegar a costear para que cuando lo vayas a entrar sepas más o menos para dónde va a ir, ¿no? Entonces, sería esta guía que te ayudaría a entender qué funciones ambientales debes de tener y qué detalles técnico-constructivos hacer dependiendo de tu contexto. Entonces, pues de repente se nos hacer una... Y para llevar a cabo esto, porque está padrísimo, ¿no? O sea, creo que la iniciativa es excelente desde el punto de vista. Cabe aclarar, digo, paréntesis, yo desde los 17 años tengo colmenas de abejas, tengo apiarios, y es un tema que me apasiona muchísimo, ¿no? Fíjate que siempre nace también en gente como nosotros por aquí, que nos gusta, por ejemplo, los insectos, este tipo de iniciativas, pero vaya, siempre la limitante o la condicionante es cómo transmitir esta educación a las personas y que al final del día esos esfuerzos que se hagan para lograr el microjardín permanezcan, ¿no? Hacer microjardines que permanezcan en el tiempo y que la gente entienda su función, ¿no? Porque como bien dijiste al principio y lo dijiste muy elegante, pero los jardines o los espacios verdes naturales no precisamente son los más bonitos, pero son los más necesarios, ¿no? Por ejemplo, por un lado es eso, ¿no? Cuando hay construcción o cuando llegas a una plancha de concreto y vas a intervenir esa plancha de concreto. Pero hay veces en ciudades como la de nosotros, por ejemplo, en Mérida, que estamos creciendo la ciudad y que la gente está considerando sus espacios de área verde el espacio ornamental para vender mejor o para estar bien, ¿no? Para que se vea chido. Pero nada que ver, o sea, porque al final del día carece de sentido toda la propuesta, meten plantas que son completamente ajenas a la naturaleza de nuestro clima y a nuestro suelo, y ese jardín bonito queda feo en un tiempo, cuando si realmente pusiéramos micropulmones, ¿no? Como lo estás proponiendo, dirigidos a un segmento o a una especie de fauna, pues realmente podemos generar ese equilibrio dentro de la ciudad, ¿no? Pero ahora, todo esto te lo planteo porque es lo que me tiene a mí con esta duda, ¿no? De cómo ustedes vencen estas limitantes de educación, intervención y permanencia, ¿no? Mira, muchas de las dudas que me hacen, yo también las tengo, ¿eh? Mira, lo que nos había pasado, y les comparto esto, que no tiene que ver con microjardines, pero tiene que ver con el tema, es que en muchos proyectos sociales que hemos intentado hacer, a veces la ambición de transformación es tan grande, ¿ven?, que la solución se vuelve tan grande y tan compleja que terminas sin hacer nada, ¿ven? Y terminas con un parálisis por análisis y terminas trabajando un chingo y al final terminas con una gran investigación. No se concreta nada. Entonces, algo que nosotros decidimos hacer, y eso es como muy, muy, muy feliz de escucharlo de Borrani, decía, oye, pues es que a mí lo que me gusta es echar la semilla, güey. Y yo le decía, bueno, a mí lo que me gusta es investigar, y a él también, pero él prefiere estar en echando la semilla. En campo, sí, claro. Y yo, pues por más que me guste echar la semilla, la verdad es que no tengo los conocimientos como los tiene diosidad o la audacia de esa, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no empezamos por los dos lados, no? Por un lado es como esta parte teórica, recaudar información, hacer el manual y hagamos los primeros, güey. Entonces, un poco a la pregunta que tú haces es, el reto que tenemos de aquí a final de año es hacer 20. Okay. Hacer 20, güey. Dejemos de pensar en, vamos a hacer 1,000. Vamos a hacer 20, cara. 20. Uno de los retos es, monitoreémoslos, estudiémoslos, y mejoremos, hagamos después una siguiente guía con los aprendizajes de esos 20. Correcto. Y la intención es esas guías estarlas colgándolas
para en alguna plataforma o a través de redes hacer esto como abierto para que cualquier persona, si tiene la curiosidad o la iniciativa, que pueda hacer sus propios experimentos, ¿no? Entonces, la intención sería, pues, entre más lo hagamos, mejor. Y no tenemos al día de hoy una estrategia de comunicación porque no estamos ahí todavía. O sea, porque todavía esto sigue siendo una hipótesis. Yo creo que si después de los 20 a lo mejor nos rajamos y le hacemos cambios a la guía. Y se vuelve otro proyecto. Ahora, pero Chente, un paréntesis en eso. Si bien no está bien planteado el tema de la comunicación, porque realmente no es la guía principal de este proyecto, pero sí la parte del financiamiento de este proyecto. ¿Cómo se genera, ¿no? Porque todas estas intenciones y bien tienen resultados en el entorno natural, en el contexto de la ciudad, pero financiar cada uno de estos microjardines, pues es otro rollo, ¿no? Sí, es otro rollo, pero también fíjate que lo que estábamos, parte de la hipótesis es esa, ¿no? Si tenemos que hacer un parque de 1,000 metros cuadrados, pues, ¿cómo se compara eso a hacer un jardín de 10 metros cuadrados? Como encontrar a alguien interesado en hacer una inversión acotada, concreta, pequeña, de 10 metros cuadrados, es mucho más sencillo que a que gestionemos todos un lugar de 1,000 metros cuadrados. Y además, la traba logística de permiso, de construcción, de comunidad, de... se vuelve mucho más compleja. Entonces, también algo que estamos planteando es que los microjardines pueden estar en espacios públicos, pero también en espacios privados. O sea, no significa que esto lo tiene que hacer el gobierno. Y más bien el proyecto surge de cómo nos hacemos todos responsables. Sí. Y parte de la respuesta sería que, oye, pues si yo tengo esta guía, ¿cómo le hago para yo hacer este, no? Y 1,000 maneras y lo ideal será que todos vayamos aprendiendo y que vayamos sumando a esta iniciativa, ¿no? De cómo sí experimentar a través de esto. Y puede unirse un poquito a la idea de cuando tenemos un proyecto de mayor escala, gente, en arquitectura y hay un área de donación, considerar que las áreas de donación también puedan ser aportaciones del proyecto para el contexto, no para la normativa de la ciudad, no para el ayuntamiento, sino para la ciudad misma, ¿no? Sin importar si se lo va a adjudicar el gobierno u otra iniciativa privada, claro. Sino considerar un microjardín dentro de un proyecto es un plus realmente para que la ciudad pueda seguir funcionando, pueda seguir siendo sustentable. Y fíjate que también, a lo mejor parafraseo tantito tu frase, porque pues el objetivo es que no haya 5. O sea, para que haya un impacto con este tipo de proyectos, pues en una calle debería de haber 30, ¿no? Y sí. En una sección debería haber 300. O sea, para que en realidad tengan un impacto real. Entonces, veo factible estos experimentos para empezar a entender esa logística, y hay muchísimas ciudades que han hecho programas de beneficios. En México como que el reglamento es prohibir, pero tal vez deberíamos estar trabajando como con incentivos, ¿no? Es como, oye, es que esto entonces va a suceder. Te ganas esto otro. ¿Qué pasaría si todos empezáramos a adoptar cachitos de calle, cachitos de... Al día de hoy ya se hace, pero se hace con una visión completamente equivocada. Hay colonias donde el frente de la calle es de 6 metros y los vecinos dicen o creen que el espacio que queda enfrente de su banqueta es para su carro, ¿no? Y lo es de ellos y es de... ¿Qué? Diéramos la vuelta y es como, es que ese es mi microjardín y es... Y es un espacio como acotado y la gente se empieza a ser como responsable de esas partes. O nosotros, ¿cuál la gente? O sea, yo, o sea, porque también ese era el cuestionamiento. Yo tengo que empezar haciendo uno aquí donde puedo experimentar y verlo todos los días, tocarlo y palparlo. Porque la expectativa del proyecto es hagámonos responsables de estos cambios. Claro, me encanta. Ahora, Chente, este tema y este tipo de proyectos pues van de la mano con un desarrollo también de identidad de Güeyes Studio,
y cómo crees que va armando la imagen que ustedes proyectan hacia la gente? O sea, ¿cómo se va relacionando Huellas con este tipo de proyectos que cada vez más van generando acciones de diferentes escalas, en diferentes contextos, en la ciudad? ¿Cómo se quiere proyectar Huellas siguiendo este tipo de proyectos? Fíjate que no lo tengo tan claro. Yo creo que, bueno, también es como estas iniciativas siempre son colectivas. Claro. Siendo como de un estudio, pues esta cosa claro. Es entre Global y nosotros, esto pase, necesita sumarse más gente y que esto se convierta en como algo más grande. No lo vemos como este ejercicio únicamente del estudio. Y más bien creo que la postura debería ser al revés, es como completamente fuera del protagonismo. Es ojalá que este proyecto no tuviera que depender de nadie para que estuviera funcionando, ¿no? Claro. Creo que las proyecciones y eso termina sucediendo cuando crees en las cosas y cuando estás convencido que quieres hacer algo, pues empiezan a suceder cosas que a veces ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Y eso nos ha pasado como en distintos tipos de proyectos. Sí. Y a veces lo más sano es no estarte preocupando por qué va a pasar y más bien como actuar y hacer. Hacer. Hacer cosas, ¿no? Hacer cosas y pasar claro. De lo que hablábamos al principio, ¿no? De la que es que Monterrey está bien gris, es que el espacio público, es que, bueno, pues yo ya puse un microjardín, vienen, no sé, claro, una mariposa. Rediseñarlo, güey, porque no llegó. Hay que cambiarlo, güey, pero es un ejercicio constante que es mucho más productivo que la simple crítica, ¿no? Y ahorita que todos somos unos expertos de crítica en redes sociales y criticamos artículos y criticamos personas, ¿tú por qué no mejor poner toda esta energía en algo tangible, en los espacios que sí vivimos, ¿no? Y de ahí viene. A presumir los hechos, ¿no? Exacto, presumir los hechos y no tanto qué tan inteligentemente creemos que podemos criticar lo que sucede a nuestro alrededor. Y de ahí, bueno, viene esta otra preocupación, Chente. Hablábamos hace un momento, como arquitectos y como ciudadanos, ¿qué más te preocupa? ¿Qué más les preocupa en Güeyes? Me decías, hay dos puntos: uno, la producción de comida, y otro, el cuestionar la arquitectura que hacemos. ¿Qué hay del primero? Del primero son cosas que a veces surgen de reflexiones bien estúpidas, de, oye, güey, pues ya cambió la pandemia, ya está Walking Dead en la calle y yo qué sé hacer, cabrón, desde aquí. Sí. No, pues arquitectura, no, pues bien, gracias, güey. O sea, pero qué cosas como primarias, inmediatas, puedes saber, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que muchas cosas las sabemos como en la teoría, pero en la práctica estamos muy lejos, ¿no? De ser capaces okay. De hacer cosas. Y un tema que la verdad es que va muy relacionado con esto de las pláticas con Borrán y de ver cómo otros han hecho intentos, es como esta producción de alimentos. Hay un proyecto súper lindo, muy inspirador, que se llama Huerto Urbano Monterrey. Si pueden, sí. denle un vistazo. Y tiene como distintos líneas, pero pues el reto es cómo hacer para producir comida en el interior de un área conurbana tan agresiva y el planteamiento no es ese, pero a final de cuentas el contexto es ese, ¿no? Es una ciudad sí. Muy contaminada por el aire, entonces cómo sí producir comida en el interior y pues muy inspirado por el equipo de Huerto Urbano. Empecé a meterme en esas cosas y pues ahorita andamos produciendo por allá lechugas en un balcón, yo vivo en un departamento, entonces bien tu Instagram y entender esa frustración que a veces, bueno, no saldrá de esos primeros cultivos, ¿no? Sí, y poniendo, espanto, bueno, el primero fallado y el segundo, pero se vuelve un ejercicio de esfuerzo que a la hora que sí sale la comida pues, comestible, ¿no? Dices, wow, qué bien que la puedo producir y ahora nos sirve de alimento en la casa. Y empiezas a entender muchísimas cosas de lo complejo. Claro. De qué más, pues no sé los demás, pero a mí ya me invadió la mosquita blanca y puta. Sí. Y luego yo, un de tierra y me hizo un desmadre y como sí, yeah.
esas fotos bonitas de, ay, aquí está la lechuga, está con madre, pero la verdad es que hay una serie de cosas que hacen como la atención, el cuidado, el tiempo, el entender todo lo que está sucediendo ahí, es muy, muy impresionante. Eso me tiene como con la cabeza ocupada y entretenida. Ok. Oye, Chete, fíjate que ahorita que estamos platicando, esto está padrísimo porque hoy precisamente estaba platicando con mi hermana es psicóloga, y tiene un kinder, o sea, tiene un maternal kinder aquí en Mérida. Y pues ahora ya te imaginas, ¿no? Con el tema de afrontar la situación de la educación a través de los medios digitales para niños pequeñitos, o sea, para niños de maternal y kinder. Entonces, qué padre que, pues que de alguna manera, a pesar de que muchos criticamos nuestra nueva realidad o nuestra realidad temporal, como estamos platicando, pues al final del día es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que afrontarlo y tenemos que las nuevas generaciones, y para ellos no les va a costar nada de trabajo adaptarse a la computadora y a ese esquema de aprendizaje. Nosotros somos los que vamos a sufrir más, ¿no? Al final del día. Pero vaya, todo esto se resumió en que yo le dije, oye, a mí me encanta y coincido mucho con las pasiones de los jardines que estás platicando. Le digo, oye, ¿qué onda con la permacultura? O sea, ¿por qué los maternales o por qué las escuelas de niños no tocan el tema de la permacultura como una materia básica, ¿no? Y yo creo que acá habría que tocarle la puerta a los educadores, a los maestros de niños, a las escuelas, y también en temas de cultivo, a tocarle la puerta a las empresas que dicen ser diseñadores de paisaje y que te ponen flores bonitas y que no aportan nada a un ecosistema, ¿no? Entonces, vaya, yo sé que hay diseñadores de paisaje muy inteligentes que saben de esto que estamos platicando, pero otros que realmente se van por la foto, ¿no? Como también hay arquitectos que se van por la foto y otros por el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hoy precisamente en la mañana tocamos, ¿no? Porque yo, de hecho, yo tengo un hijo de 2 años y medio que va a entrar en ese esquema de escuela. Le digo, oye, qué padre que los niños pequeños empiecen a hacer, por ejemplo, terrarios, empiecen a sembrar el frijolito, a sembrar las lentejas, ¿no? A tener un pequeño huerto en la casa, a cuidarlo, porque ahí, como acabas de mencionar, resumes muchísimas materias de vida, ¿no? Muchas veces, entendiendo la permacultura desde edad temprana, puedes eliminar o ahorrarte otras materias que te hacen ser una persona que reconozca su contexto, su cultura y su sociedad, porque ya sabes permacultura. Entonces, si ya encontramos la fuente, pues solamente hay que trabajar y exprimirla, ¿no? Fíjate que un concepto que a mí se me hace bien interesante, que vale la pena, y esto ya entra como en los rubros de diseño, es que sí debemos de replantear el concepto de belleza del paisaje. O sea, porque desde ahí está como el problema, ¿no? O sea, yo he descubierto a través, por ejemplo, de Osvaldo y de Borrani, que de repente andamos haciendo como caminatas y me empiezan a hablar de cosas que yo nunca había volteado a ver. Y de repente lo empiezas a observar y dices, puta, si está con... Quiero voltearlo a ver. Y empiezas como a este proceso como de ver con otros ojos la belleza. Y creo que ese es un proceso que hace falta que lo arraiguemos más. Platicando hace rato que decías ese concepto de belleza en Mérida y el crecimiento que ustedes están teniendo, ustedes tienen que hacer algo ya, porque la está como donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, tienen que ya empezar a modificar esas cosas. Y hay grandes diseñadores, esas costumbres, y grandes arquitectos y grandes pensadores por allá, pero también hay como ciertos conceptos de consumo y de mercado que no, o sea, no es no un cambian. Esfuerzos que se están haciendo para contrarrestar toda esta ola gigante, ¿no? Claro. Y bueno, ya es donde se juntan estos dos puntos de estas tradiciones de la permacultura, del cultivo, del cuidado y regeneración del contexto, y la arquitectura, y entender también esa otra, vamos a llamar de reflexión o crítica, Chente, en la que cuestionemos en la manera en la que hacemos arquitectura hoy en día, ¿no? Para poder mejorarla y salir, por ejemplo, de esos hábitos de consumo a los que hablas, a los que va dirigido o de la manera en la que se hace la arquitectura que diseñamos, ¿no? Sí, y fíjate, no sé, a veces
De repente uno de los problemas más grandes que yo me he enfrentado inclusive dentro de la práctica es como la coherencia. Porque creo que el discurso ya está claro. O sea, yo veo ahora en las nuevas generaciones de... O sea, me hacen una presentación alumnos y te dicen, y entonces seleccioné plantas del sitio, y entonces hice esto, y entonces como... Y hay ciertos conceptos, pero parece que no han permeado bien, ¿no? Porque a veces hasta en la manera en que nos expresamos delatan que no estamos entendiendo de qué hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí mucho este tema de... Y entonces en esta zona hay verde. ¿Qué es verde? ¿Quién sabe, cabrón? ¿Es una huerta o es un jardín ornamental o es, o sea, ver, o sea, el tema del paisaje es gigantísimo? Claro. Como, o de repente hablar de, oye, y entonces esto es un área comercial responsable. Y es que, híjole, pues, área comercial responsable. ¿Responsable? Hay ¿cómo? Cantidad de escalas para empezar. Es como. Sí. Tienes desde la tienda retail, la boutique, la no sé qué, la escala intermedia, servicios, store in store, distribuidor. Entonces, esas cadenas creo que nos falta sensibilizarnos un poco más para poder dar respuestas un poco más certeras. Me da gusto que yo sí veo en las, o sea, he visto varios lives, he visto como varias charlas, y de repente también empieza a ser como este lugar común, ¿no? ¿No crees? Como de que, ah, sí. Sí. De acuerdo, es que, pues sí, pero y luego, o sea, esto es de la palabra a la transformación, ¿cómo se llega? Y a nosotros, te platico un fail que nos pasó así terrorífico. Llegamos a un proyecto de poca inversión y de repente dijimos, bueno, en el plano le pusimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a acotar esto y que no se toque el resto del área, porque ni siquiera hay, o sea, si quitamos la vegetación, ni siquiera hay para volver a plantar lo que sea. Entonces, Claro. Token, vamos a hacer una huella muy controlada, hagamos esto. Y luego llegamos al terreno, güey, y estaba pelonca. Y era de que, madre, ¿qué pasó aquí, güey? ¿Qué pasó con la teoría? Y de repente, son cosas culturales, ¿no? O sea, llega el responsable y dice, no, hombre, hice una excelente negociación. Mira, logré que en la venta me dieran ya el terreno desmontado y planito. Y, exacto. Tiene ese concepto, ¿no? De ah, pues es que entre más plano el terreno es mejor, entre menos árboles también es mejor, porque entonces ya no batallas donde pones la arquitectura, pero y luego, bueno, y entonces espacio desmontado, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ahora hay que invertir más. ¿Cómo rellenas todo ese verde que quieres poner después? O todas estas modificaciones por hacer el terreno planito de corrientes de agua y cosas. Entonces, hay ciertas cosas culturales que tenemos que trabajar muchísimo entre todos y se tienen que hacer como un poco más evidentes. Porque también la persona que lo hizo no lo hizo de mala fe, güey. O sea, claro. Creyó que estaba haciendo algo positivo. Es como, ah, pues con madre hice esta negociación y con madre. Logré. O sea, ahorré y es bueno. Hay que empezar a cambiar, así como el concepto de belleza, algunos conceptos de ahorro, de eficiencia, de beneficio. Y está bien difícil, porque son temas como más culturales y de educación. Claro. O sea, ¿cómo hacer para que esa permacultura que platicas, Javier, en realidad se practique todos los días, no? Exactamente. O sea, tendría que ya estar dentro del ADN de nuestras sociedades. Y ahora sí que es un granito de arena, como bien comentas, que va desde el taller estudio de arquitectura con el cliente, desde las educadoras cuando los niños son pequeños, desde las escuelas, y luego empezar a empujar socialmente a que la ley, ¿no? Y que los municipios empiecen a entender esto y, como bien mencionas, entonces empiecen a valorizar el área verde, ¿no? Por ejemplo, aquí, como un ejemplo, antes teníamos el concepto de área verde, ¿no? O sea, el área verde, como dices, puede estar pintado de verde, área verde. Pero ahorita hay área permeable, área verde y área arbolada. Entonces ya se empieza a dividir el uso y luego esperemos que esas divisiones empiecen a dividir en utilidad y productividad, ¿no? De biología dentro de la ciudad, de pulmones y que al final del día, bueno, se entiende muy, muy rápido a veces de que viene una persona y dice, ay, sí, a mí me encanta el jardín.
pero cada 2 meses manda a fumigar. O sea, ¿cómo entiendes el jardín sin insectos? ¿No? Claro, o sea, sin esa vida que realmente claro, le da vida a la parte verde. Algo hizo cortocircuito. Ahora, Chente, se nos va acabando el tiempo el día de hoy. ¿Con qué idea nos quedamos? Esta sensibilidad que debo reconocer que han ejercitado cada vez más este músculo ustedes por allá, y ejemplos son estos proyectos que nos platicas. Yo creo que el mensaje está un poco claro de que entendamos todos los demás ir por este camino, no solamente la reflexión, la idea y la crítica, sino la acción para generar pequeñas cosas en la ciudad que vayan cambiando la manera en la que vivimos y mejorando lo que nos hace vivir ahí, ¿no? Sí, y fíjate que estamos en una época que a mí se me hace, dentro de todas las cosas que están pasando, en una época como de caldo de cultivo de oportunidades. Sí. Porque ya las constantes están cambiando y no hay respuestas claras, pero eso da oportunidad de empezar a crear nuevos caminos. Entonces, eso creo que es muy positivo y más bien deberíamos de estar ocupados pensando en qué esos otros caminos podamos empezar a trazar a partir de este momento, ¿no? Buenísimo. Chente, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Hoy es estudio hasta Monterrey, sintonizándonos. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio, a Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, Aquaprint y Muebles y Muebles del Sureste. Gente, de nuevo, muchas gracias y saludos a toda la oficina, saludos a toda la banda en Monterrey que nos escucha. Gracias por tu tiempo. Oigan, un gusto volverlos a ver, Javier, Ángel, y pues por acá están pasando muchísimo. Les mando un abrazo bien fuerte y saludos a la banda de por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Chente. Pues nos vemos pronto, espero. Aquí tienes tu casa. Y bueno, si vamos para Monterrey, ya te